Muy buenas amigos y amigas, estamos en la tertulia de Claramente Claro. Antes tuvimos nuestra entrevista con el alcalde de San Vicente de la Barquera, hablamos de muchas cosas, de sus proyectos, de estos trabajos desde hace dos años que comenzaba la legislatura. Hemos hablado también de la folía, que en pocos días la tenemos ahí, y ahora nos vamos a hablar pues de temas de actualidad. Hablaremos de economía, hablaremos de encuestas, hablaremos de Francia, Turquía. En fin, vamos a hablar de muchísimas cosas porque somos hasta internacionales. Algún tertuliano se me está quedando mirando y digo, bueno, muy lejos no nos vamos. Por mi derecha, Alfonso Tomé, muy buenas. Buenas tardes. Cristóbal Palacio, muy buenas. Siempre gracias. A la disposición. Matilde Ruiz. Hola, ¿qué tal? Paco Sierra y Agustín Molleda. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti. Y vamos a intentar pasar un buen rato opinando libremente de todo lo que creemos conveniente. Y después los telespectadores, nuestros amigos en sus casas, pues que hagan sus juicios de valor y que por supuesto que también puedan opinar entre ellos. Bien, vamos a ver, sin irnos muy, muy allá, si queréis empezamos hablando un poco de Francia. Las elecciones están ahí muy cerquita y pueden pasar muchas cosas. Creo que llegan muy justos todos los partidos, todos los candidatos, y en definitiva nadie sabe realmente lo que puede llegar a ocurrir en esta primera vuelta. En la segunda yo casi me lo imagino, pero en esta primera vuelta nadie sabe lo que puede llegar a ocurrir. Paco, danos tu versión. Bueno, pues los sondeos, lógicamente para quien quiera creérselos, porque el tema de los sondeos es para gustos, ¿no? Pero sí que, como comentas, Gustavo, parece que hay entre los cuatro candidatos mucha igualdad. Cuatro candidatos que, con el sistema francés de segunda vuelta, los dos primeros, las dos fuerzas o los dos candidatos más votados, sean los que pasen dentro de 15 días a la segunda vuelta. Y hay cuatro candidatos que son, por un lado, Marine Le Pen, por otro, Fillon, Macron y Mélenchon. Que la gente que esté en casa dirá que qué partido representan y demás. Pues bueno, pues uno es el partido insumiso, otro es el partido de extrema derecha, de la familia de Le Pen. Fillon, que es el partido de los republicanos, lo más similar al Partido Popular en España. Sí, sí. Y Macron, que es un exsocialista, pues forma parte no de un partido, pero sí de un movimiento derivado de una escisión del Partido Socialista. Un movimiento quizás más centrista, más que de centro-izquierda, de centro, de moderación, como Emmanuel Macron, que dicen que es el favorito en las encuestas. Pero, ya digo, las encuestas son para el que se las quiera creer, hay encuestas para todos los gustos y colores, y de esto pues me imagino que podremos hablar. Ese sistema de votación de segunda vuelta, que quedan dos partidos para después, ¿le traerías a España? A mí me gusta este sistema. Es un sistema de segunda vuelta que implica que, lógicamente, si hay una mayoría absoluta por parte de un candidato, es decir, más del 50% de votos, ya no hay segunda vuelta. Eso no va a pasar en Francia, es evidente. Y eso implica que en una segunda vuelta se descartan todos los candidatos, salvo las dos fuerzas más votadas, los dos partidos más votados, y se someten al escrutinio del 51%. Muy bien, Alfonso, tu opinión. ¿Qué quieres que te cuente? Pues a mí me parece bastante interesante el ascenso que está teniendo Fillon últimamente con ese centro-derecha moderado, porque con aquellos problemas que tenía de corrupción de tal y cual, en las encuestas muestra eso, una cierta recuperación. Después de todos los líos que ha tenido. Que no son pocos. Bueno, pues sigue en la carrera, veremos a ver qué pasa en la segunda vuelta, pero bueno, igual esa recuperación en las encuestas pues quiere decir, no sé, que el pueblo francés pues anda... Más o menos podemos intuir lo que anda pensando. Pero bueno, como decía Paco, las encuestas para el que las quiera comprar. Veremos a ver. Señor Palacio. Yo creo que lo más relevante ahora, aparte del empate entre los cuatro, es el elevado porcentaje de gente que no tiene decidido el voto. Yo apostaría a que una noticia de última hora va a desequilibrar este empate. Y en función de quién genera la noticia, cómo la genere y el efecto que tenga o el manejo que se haga de esa noticia, detención, tentativa de atentado o cualquier circunstancia de ese tipo, la emoción va a llevar a un cambio en el sistema de votos que va a desarticularlo. Lo mismo puede ganar sorprendentemente un extremo que el otro, ¿no? Y eso va a condicionar la segunda vuelta, ¿no? Al final, en la segunda vuelta se va a bonificar a aquel de los dos candidatos de centro, me da igual que sea centro-izquierda, que sea centro-derecha, previsiblemente va a ser el futuro presidente de Francia, siempre y cuando el otro sea uno de los dos extremos que genera demasiado rechazo en el resto del electorado. ¿Cuál de esos dos pasa? Pues en función de la noticia que se fabrique en los próximos días. Sí, por eso Marine Le Pen hace su discurso tradicional de extrema derecha, pero lo rebaja muchas veces, coge la jarrita de agua y en su discurso le echa
pues un poco de socialdemocracia, de democracia cristiana, sobre todo de temas sociales, para eso, para tratar de acercarse a otro electorado. Tiene que cambiar el discurso, aunque tiene muchos seguidores, Marine Le Pen, según mi punto de vista equivocadamente, porque es la extrema derecha, vamos, creo que todos los extremos son malos, según mi punto de vista, y a mí me ha sorprendido mucho Melenchón, que parecía que no se había oído hablar de él, y últimamente se habla mucho de Melenchón, incluso los mítines que está dando, hay muchísima gente, entonces, bueno, pues eso me ha sorprendido. Entonces, ¿qué va a pasar en Francia? Yo no sé, porque Fillon puede ser, pero ahora mismo no le veo como una apuesta, ahora mismo tal y como están las cosas, pero claro, puede variar muchísimo de aquí a que sean las elecciones. Pero Melenchón va a ser Fillon va a ser presidente de Francia si Le Pen no pasa la segunda vuelta. Bueno, automáticamente. Discreto. Yo no digo porque sé. Creo que además las encuestas de hoy mismo, como bien decís, están muy equiparadas, es el porcentaje, pero sobre todo creo que en esa segunda vuelta que yo sí apuesto por implantar en nuestro país, donde efectivamente apuesto por implantar, porque efectivamente creo que es lo más justo para el votante, quien quite, quien pone a políticos, sobre todo es más justo porque efectivamente no existe en esa segunda opción de que es a quien confías tu voto que empate, sino es realmente el votante quien sabe en la previa qué está votando. Y por lo que ha hecho Cristóbal, porque se tiende a moderar, Pero yo creo que además en Francia además es un país clasista, diría yo, en el aspecto político. Se va a ganar, y además estoy convencido que el oficialismo ante ese populismo Le Pen, ese populismo además que se refleja y sobre todo está, bueno, pues ahora mismo apuntillando esa extrema derecha, donde creo que está perdiendo mucho, mucho gas en esta última semana. Y sobre todo espero que no surja esa noticia que mucha gente habla, es verdad que se habla mucho de esa noticia, que sí que es esa balanza imaginaria, y espero que sea el aspecto político, sobre todo el pacto de políticos, porque ahí efectivamente coincido con Alfonso Edas, en esas últimas medidas más light, sobre todo muy sociales, muy alejadas de esa primera o de ese primer discurso que tenía, sobre todo en el tema de inmigración, etcétera, etcétera, creo que está ganando mucha ventaja o cierta ventaja para pensar en la segunda vuelta, porque yo creo que lo que están pensando tan parejos es en esa segunda vuelta, que creo que ya sabemos todos cómo va a ir más o menos. En el año 2002, Chirac se encontraba en una situación muy parecida, ¿no? Y entonces ya el Partido Socialista... En la segunda vuelta es cuando ya pedía pedía los votos para Chirac. ¿Creéis que ese sistema, o mejor dicho, esos partidos políticos de extrema pueden llegar aquí a España, de extrema derecha? En la izquierda ya lo están. Sí. Los planteamientos de Melenchón son igual de demagógicos que pueden ser los de Podemos. Son ideas políticas ofrecidas al consumidor, no en función de lo que el país necesita, sino de lo que quiere oír. Ya. Podemos está haciendo el mismo tipo de marketing. Incluso la manera de crearse ha sido la misma, es decir, a través de un movimiento social de un partido tradicional, sino de un movimiento de 6-7 meses, el nuevo marketing político electoral ha descubierto que ese es un producto que se vende muy bien en un porcentaje que no va a llegar nunca a la cuarta parte de la población, que va a estar siempre entre el 15 o el 20% de la población, pero han descubierto que ese tipo de población compra muy bien ese mensaje con titulares pequeños y muy sentidos y de verdades tan evidentes que son ingenuas, ¿no? Se compra bien y se ofrece y funciona. Bueno, puede llegar yo discrepo un poco aquí. Hombre, parece que no hemos entendido nada y no hemos aprendido nada a lo largo de la historia, porque vemos hay muchos... mucha parte del programa, muchos dictados pues de estos partidos de extremos, digo, unos y otros, pero sobre todo partidos extremos de izquierdas tipo Unidos Podemos, que se parecen, o sea, lees proclamas de Benito Mussolini con el Partido Fascista Italiano y es que hay cosas que se repiten. Pero son idénticas, sí, las proclamas de Le Pen, de Podemos, efectivamente, de Melenchón. Gran parte de las frases llamada son perfectamente compatibles por cualquiera de ellos y están en la extrema izquierda y en la extrema derecha. Sí, es compatibles. Y luego lo que hablábamos antes, que los extremos se tocan siempre. Sí, porque lo que dicen es lo que la población quiere oír. Y si la mayor parte de la población, la visión que tiene de los candidatos es la que ve durante 15 segundos de televisión,
da el tiempo justo para lanzar esos tres mensajes y no tener que explicarles. Bueno, yo los escucho y a mí digo, yo también le voto a este señor. El problema es cuando dices, vale, ¿y este cómo quiere conseguir eso? Ah, no, no, ni de casualidad. Pero esos 15 segundos son brillantes. Un señor que habla mientras medio pasea en el escenario, uh-huh, sin corbata, con hologramas, con un atuendo razonable, con hologramas, con hologramas. Político, otra cosa, yo no estoy de acuerdo en su discurso. Yo creo que no seré yo quien defienda a Podemos, ni mucho menos, si no lo voy tampoco, a hacer, pero creo que Le Pen y Pablo Iglesias y Nicolás tienen poco que ver, bajo mi punto de vista. Si lo vemos desde ese punto de vista, a mí me obligáis casi a decir eso, que bueno, existe la extrema izquierda en Podemos, yo creo que entonces la extrema izquierda o toda la derecha está aglutinada bajo la sigla del PP. Entonces, porque efectivamente no sé cuál es la extrema derecha en este país. No hay. Yo no la conozco. Solo una cosa. Entonces, ¿La hay? La hay. Es que no sé si la hay. Es decir, bajo mi punto de vista, si ellos son la extrema izquierda, yo digo que la, es decir, toda la derecha está aglutinada en el Partido Popular. Sí que la hay. Sí la hay. Pero yo creo que tampoco podemos... Además, una cosa es su discurso inicial y otra cosa es la evolución del discurso que ha ido moderando Podemos o Unidos Podemos seguramente también para captar ese voto más light tanto de izquierda como de centro izquierda. El discurso, el pero discurso no el contenido. Y con las acciones, porque es muy fácil siempre aplicar el discurso, pero lo mejor para aplicar el discurso es ver dónde se gobierna y qué políticas se desarrollan donde gobiernas, en el territorio. Porque todos tenemos un discurso y además políticamente todos los partidos, sin excepción, incluido el mío, para que nadie se ofenda en esa tertulia, tenemos bastante costumbre de hacer justamente lo contrario cuando gobernamos o cuando estamos en campaña electoral. Entonces, ese error lo hemos cometido todos los partidos políticos. Pero Podemos, al final, yo creo que no me quedo con esos mensajes, ni Partido Popular, ni Partido Socialista, ni Podemos, ni de campañas, etcétera, etcétera, porque en campañas se dicen muchas cosas que después no se cumplen, lo sabemos todos. Pero sí que yo me quedo con el mensaje de qué políticas se aplican en los territorios donde gobiernan. Y yo creo que poco o nada tienen que ver, de verdad. Muchas veces, estoy de acuerdo contigo en eso, vamos a mandar un mensaje atractivo, que capte esa gente de indignación, necesidad, etcétera, etcétera. Pero después cuando pisas suelo, cuando tocas tierra, y cuando te toca gobernar y decidir, es todo lo contrario, muy contrario. Expropiar la SEO. Bueno, sí, no. Pero efectivamente están ahí. Al final son gente como nosotros, que respira, que tiene tal, que les pinchas y sangran, etcétera, etcétera. Yo no les considero de extrema izquierda, por suerte además. No les considero bolivarianos, etcétera. De verdad, te lo digo claramente. Son, que no se entienda mal, políticamente no son nuestros enemigos, o al menos políticamente hablando. Pero sinceramente no les considero de extrema izquierda, de verdad. Como tampoco entiendo que el Partido Popular es de extrema derecha. No, pero es que hay una diferencia radical. Mientras que PP y PSOE representan con muchas similitudes un centro-derecha y un centro-izquierda, Podemos representa unas ideas... Izquierdas, pero no la extrema izquierda. No, de hecho... Pues no soy yo tampoco la que voy a defender a Podemos. De hecho, en Vista Alegre 2 tuvieron cabida los antisistemas y los más moderados o así... se tuvieron que ir a la calle. Pero vamos, o sea, pero yo no... Anticapitalistas. Pero yo creo que es un partido de izquierdas, que puede estar más a la izquierda que el PSOE ahora mismo, aunque hay un PSOE que también es de esa izquierda, ahora, pero yo no les considero tampoco de una extrema izquierda. Pues más a la que izquierda... Que tengan... Yo, vamos... No a ver, ¿qué podría haber más a la izquierda que Podemos? ¿Nacionalizar las fábricas? No, hombre, no vamos a ver. Y la extrema derecha en España existe. Existe, y no digo que esté en el Partido Popular, pero existe porque ahora mismo, bueno, y se está viendo en muchos foros que hay exaltación de otra vez de Franco y de una serie. Bueno, lo hemos visto el otro día en el Ayuntamiento de Santander, alguien que ha gritado ¡Viva Franco! Y bueno, ese tipo de cosas, es verdad. Pero como partido ese político. Tipo de cosas. Como partido político, bueno, pues no sé si Vox. ¿Se podría considerar de la extrema derecha? No lo sé. No lo sé. Pero es más a la derecha que el Partido Popular, pero también. Pero los planteamientos políticos, que me da igual... Está más a la derecha que el Partido Popular. Entonces, la española que todavía existe, porque existe. Es extrema derecha. Es extrema aceptado. Derecha. Entonces, vamos a ver. Ojo, es un partido legal porque pasa por el filtro de aquellos que regulan la legalidad del partido. Vale, igual de extremo que Podemos. No, yo no lo creo así. En muchos de sus predicamentos, sí. Es lo que decíamos antes del Partido Fascista Italiano y Podemos, Falange y Podemos, en muchos puntos defienden lo mismo. Hombre, un fascismo no se puede comparar a Podemos, me parece. ¿Qué políticas tendría que tener un partido para calificarle de extrema izquierda? ¿Qué políticas ha aplicado Podemos en aquellos municipios o comunidades en las que el gobierno... Por ejemplo, en Madrid o en Barcelona. Para pensar lo que estamos diciendo. En Madrid o en Barcelona, ¿qué políticas está aplicando? No datos objetivos, no datos concretos. La señora Carmena o la señora Ada Colau, ¿qué políticas está haciendo de extremismos?
Bueno, Colau no es Podemos. Bueno, ni siquiera llega a ser un partido. Y Colau, Carmena... Colau va a ser el nuevo partido de Colau, Errejón y compañía. Y bueno. Carmena no llega a ser tampoco los Podemos. Los comunes. No, pero no lo son. Objetivamente, bueno, ella... Son más de ese tipo de... Esto es como dice el Partido Popular de Madrid con el Partido Popular de... Son más de ese tipo de ideas que del Partido Socialista o de otras ideas o de otros partidos. Pero en Barcelona todos nos acordamos de la medida aquella de controlar los establecimientos hoteleros, que no se implantaran nuevos hoteles. Sí. ¿Y eso? ¿Por qué lo tiene que regular un ayuntamiento? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo regula el mercado? ¿Y por qué un ayuntamiento no puede regular sus establecimientos hoteleros? Porque los ayuntamientos estamos gestionando empleo, asuntos sociales y demás. De todas formas, estáis... Es que ese problema de base o de ley... Que yo no estoy defendiendo a Podemos, simplemente estoy exponiendo que a mí no me parece esa extrema... Y creo que la política que está llevando... Por ejemplo, Manuela Carmena en Madrid, a mí me parece que está haciendo una buena política. Claro, lo que ocurre es que en los ayuntamientos hay mucha gestión y poca política ideológica. La ideología tú la puedes plantear en un proyecto de ámbito nacional. Pero los alcaldes también son de una ideología política. Un ayuntamiento tiene muy poco margen para el movimiento ideológico. Bueno, depende de qué ayuntamiento, con qué peso específico. Bueno. Hablamos de que efectivamente una vez que tengas un presupuesto apartado del capítulo 1, el capítulo inversión, existe un dinero que efectivamente son las ideas del partido político o del grupo político o del equipo de gobierno. Y lo que tú quieres hacer en tu pueblo o en tu región. Puedes destinar políticas a corazón o a hormigón. Es decir, eso es una decisión política. Me gustaría escuchar a Paco. Sí, es que estamos un poco repitiendo alguna tertulia que hemos tenido algún otro día, Gustavo. Yo no estaba. Que no estabas, pero... Porque es que seguro que no tenían esta profundidad. Y es el tema, es el tema a raíz de la crisis de la Unión Europea, que en Europa y Francia va a ser el primer laboratorio donde se vea que los partidos, aparte de votarse por ideologías, se van a empezar a votar por continuidad o mantenimiento del régimen de la Unión Europea, como conocemos la Unión Europea, es decir, una moneda común... una libertad de tránsito, una libertad de bienes y servicios, etcétera, etcétera, y una serie de candidatos que ese status quo de la Unión Europea, tal y como la conocemos, lo quieren romper por diversas razones. Entonces yo creo que hay dos candidatos que mantienen la base de la Unión Europea tal y como la conocemos, que es un estado de bienestar, vamos a llamarlo una economía de libre mercado, pero con una intervención estatal para ayudar a los más débiles, que quizás sean Macron y Fillon, unos más desde un poquitín desde el centro-derecha y otro un poquitín más desde el centro-izquierda o el progresismo. Y luego hay otros dos candidatos que quieren el statu quo de la Unión Europea tal y como la conocemos, la quieren cambiar. Que son Le Pen, que lo que quiere poner es fronteras interiores para que no entren gente que no es francesa, y Mélenchon, que lo que considera es que la Unión Europea es un caparazón meramente económico, meramente de moneda, meramente de dictadura financiera, de mercados, y muy poco de un alma social. Entonces Mélenchon le gustaría una Europa, un cambio de constitución europea, hacia una cosa mucho más social y que hoy por hoy no la tiene. Entonces él pretende cambiar el statu quo de la Unión Europea tal y como la conocemos, de las instituciones que están en Bruselas, el Parlamento, etc. Entonces Le Pen y Mélenchon creo que son contrarias las ideas. Tú lo acabas de explicar ahora mismo. Bueno, pero los dos buscan lo mismo. Quieren cambiar el statu quo. Macron y Fillon, pues lo que harán es igual barnizar y pintar algo, lijar un poco, poco más. Entonces, ¿quiénes van a pasar la segunda vuelta posiblemente? Pues uno de cada. Es decir, o Mélenchon y Le Pen, uno de los dos pasará, y de Macron Fillon pasará uno. ¿Por qué? Porque al final lo que se va a confrontar en la segunda vuelta es si la gente, digamos como laboratorio politológico, si la gente prefiere una continuidad europea en Francia, que es el país corazón de Europa, junto con Alemania. O sea, si Europa es algo, es Francia y Alemania. Los demás somos un poco arrimados, que nos viene bien el statu quo francés, pero la base de la Unión Europea desde los años 50 está en Francia y Alemania. Si Francia decide que Macron o Fillon sean, como dice Cristóbal, posiblemente presidentes de la República Francesa, pues no pasará nada. Es lo que yo creo que va a pasar. Que o bien Macron o bien Fillon serán presidentes de la República Francesa y se mantendrá ese status quo. Si gana Le Pen, que no va a ganar, porque en la segunda vuelta el resto de partidos se volcará contra Le Pen, o ganara Mélenchon, pues intentaría, desde la presidencia francesa, que la Unión Europea pues, se vuelva a reunir para hacer una nueva constitución europea que cambie el statu quo. Es decir, que la moneda europea y la dictadura del Banco Central Europeo, que te dice qué tipo de interés, y si no pagas la deuda, te intervengo la banca, etcétera, etcétera, todo eso tiene que cambiar. Esos son planteamientos. Por favor, Gustavo. Y es lo que se sustancia yo ahora. Yo siempre he confiado mucho en Paco, además es que me lo has clavado hasta el día de hoy, ¿verdad? Tus estadísticas siempre han sido así, además. He estudiado solo, ¿eh? Sí. ¿Tú no consideras que hay dos palabras, o que existen dos palabras que por primera vez, que son similitud, ¿vale? Sí. Y bipartidismo, que pueden cambiar en Francia por completo este escenario político? No, claro, es que ha cambiado porque ya hay cuatro.
Sí, pero y cuatro, aquellos y hecho, que son más parejos o que iniciaban como más parejos esta campaña, ¿no crees que van a acabar como siendo equipo al final cuando la gente vote? Porque efectivamente este porcentaje y el secreto está en el indeciso. Claro, es que, hasta final. Pero es que lo que se sustancia aquí es la pervivencia del estado de bienestar. ¿Tú crees que eso va a estar por encima también de las pasar ideologías? Por encima de las ideologías, por supuesto, y de obtener un rendimiento político. Sin duda. Nosotros arrancamos la historia más reciente que conocemos, que es la Segunda Guerra Mundial, que se crea el estado de bienestar, el welfare state, que es pues que a los obreros se les da una serie de ventajas sociales, la socialdemocracia es protagonista de ese cambio, la socialdemocracia especialmente alemana, pero también francesa, el laborismo británico, etcétera, etcétera. Toda esa cuestión con la crisis económica y financiera ha entrado en crisis. Digamos que hay un momento que no hay dinero para todos o dinero para todo y hay que elegir una serie de prioridades. Entonces, ese estado de bienestar está sufriendo y entonces los partidos que son más del centro que comentaba Cristóbal, es decir, los moderados, que puede ser el centro-derecha de los reformistas republicanos de Filón o Sarkozy, etcétera, o más Macron y Valls incluso, que es el actual primer ministro francés, pues ahí. Pues van a intentar moverlo un poquitín más, recortando un poquitín más el gasto, abriendo un poquitín más el gasto, la deuda pública, etcétera, etcétera. Pero luego hay, fuera de eso, hay otras cosas que no son centralidades, que son lo que están intentando entrar en el sistema. Es decir, que es que Europa se cambie o no se cambie. Lo siguiente que va a ser Inglaterra, que va a elecciones anticipadas, 8 de junio. Uh-huh. También hay una serie de gente que quiere un statu quo y otra gente que desde fuera, que ahí va a ser mucho más difícil, que quieran cambiarlo. Después va a venir Alemania. Después va a venir Italia, que en Italia hay un partido que se llama Movimiento 5 Estrellas, que es anti-europeo. Uh-huh. Que ahí también se sustanciará en Alemania. Es decir, que Europa va a pasar por un laboratorio. Primero es Francia, porque Francia además es corazón de Europa, junto con Alemania, ya lo decía antes. Y ahí se van a saber si eso que tú comentas de esa defensa del estado de bienestar, que la socialdemocracia lo ha protagonizado y que ahora ha entrado en crisis, pero ha entrado en crisis relativa, porque, por ejemplo, de los 5 candidatos que se presentan con posibilidades, que nos hemos oído de Jamón, que es el presidente, el candidato del Partido Socialista francés, de los 5 candidatos, 3 han sido del Partido Socialista. Melenchón ha sido militante del Partido Socialista. Sí, Jamón es el candidato francés y Macron ha sido también del Partido Socialista francés. Eso solo prueba que en el socialismo 3 de 5. El socialismo 3 de 5, es decir, que el socialismo tiene 3 candidatos realmente, pero cada uno con un matiz. Y entonces ahí los matices es donde se va a sustanciar esta selección realmente. ¿Quién ganará? No lo sé, pero lo que se sustancia al final, aparte de las ideologías, que también, porque esas siempre están, es decir, si se ayuda más al obrero, se ayuda más al empresario, si se bajan o se suben impuestos, eso está importante también. Pero lo que sustancia es si la Unión Europea, tal y como la conocemos, ¿sigue adelante o no? ¿Y todavía quedan políticos que le dan importancia a la ideología? Tiene que haberla, porque yo creo que las ideologías no han acabado. ¿Cómo no? Pero es que ya Gustavo, entran más ¿cómo cosas. Preguntas eso? Yo tengo sí, ya entran más cosas. La ideología yo creo que es importante. Yo dudas. Creo que hay electores... No quedan muchos que políticos que pongan por encima de todo la ideología. Yo creo que Macron y Filón no son lo mismo. La Realpolitik no ha nacido. No lo son. Pero defienden un proyecto europeo que sí que van en esa misma... Yo creo que la ideología es más importante para los electores que para los elegibles. Mi sensación es que grandes grupos sociales se identifican con ideologías. Ellos dos han intentado. Aunque la práctica política de los partidos, y en España lo tenemos relativamente fácil de ver, terminan haciendo las mismas políticas. ¿Sí? Claro. Entre las políticas que ejecuta el Partido Socialista cuando está en el gobierno y las que ejecuta el PP cuando está en el gobierno hay muy poca diferencia. Sin embargo... Yo creo que sí hay diferencias. En aplicación del gasto. Ahora mismo pocas, sí. Al final terminamos discutiendo cada vez que gobierna uno u otro... Empiezo a creer eso que dices tú, Cristóbal. Montoro, del actual ministro de Hacienda, que es un gran socialdemócrata. Y en teoría está en un partido más bien centro. Bueno, eso nos llevaría a otros. Pero la realidad es que si tú preguntas a la sociedad española... Unos claramente se posicionan en una ideología que tienen muy clara en qué consiste y otros claramente se posicionan en otra ideología que tienen muy clara en qué consiste. Pero, sin embargo, las políticas que aplican tanto el PP como el Partido Socialista son enormemente socialdemócratas, los dos. Es verdad que el PP tiñe su política con una serie de medidas que aparentemente son más liberales y el PSOE cada vez que tiene que hacer política más sociales, más sí, pero quitas el concepto de memoria histórica. La política del PP es liberal. Es que esto que estás diciendo yo no estoy de acuerdo. La política del PP es liberal y lo dicen ellos mismos además. No son socialdemócratas, pero sin embargo suben los impuestos. Bueno, bien, vale. Pero, y sin embargo, aumentan el gasto social cada año y se enorgullecen de hacerlo. Vamos a ver. Que las medidas del Partido Popular, y hemos tenido 4 años, los recortes han sido educación, sanidad, privatización de servicios. Hombre, Cristóbal, eso lo hemos visto. A instigación a la clase media. Yo no digo que no,
Es que ¿cómo? Vamos a analizar. A ver, vamos a ver. No hablemos de sigla. Es decir, Zapatero tuvo que hacer. No claro, digo lo que tuvo que hacer. Justo, pero tuvo que hacer una serie de cuestiones en función de esa Unión Europea y esos criterios de convergencia europea. Y Europa le dijo: congelación de pensiones, congelación sí. de sueldos de funcionarios, sí. recorte de la obra pública, sí. entre ellos el AVE a Cantabria, etcétera, etcétera. Sí. Lo tuvo que hacer. Sí, sí, sí. No, y si es no. un partido socialista y sigue siendo socialista. No lo estoy y no negando. Le pongo en duda al Partido no Socialista. Lo tuvo que hacer. Como el Partido Popular quizás no entre en su ideario, pues el tener que dar una serie de subsidios, ayudas, etcétera, y lo tiene que hacer porque hay mucha gente, muchos ¿Opera? Hogares que no tienen ingresos, etcétera, y lo pero tiene es que hacer. Eso, pero es que eso es como mientras cuando, se, a ver, como cuando el primer Podemos hablaba de la renta básica. Vamos a hablar de educación. Bien. Partido Popular, bien. Educación, bien. Subvenciona colegios que segregan por sexos. Claro, pero no te das cuenta que estáis... Colegios privados. No, estoy hablando de educación y lo que hace el Partido Popular. ¿Pero eso es socialdemocracia o liberalismo? No, eso es liberalismo. Perdona, ¿crees que eso es liberalismo? Eso es liberalismo. Yo creo que eso es una cuestión de valores. Yo creo que no es una cuestión económica. En principio, subvencionar no es liberalismo. No, es cuestión de ideología. No, pero, a ver, ¿estamos hablando de economía o de ideología? Mientras... De las dos cosas, porque es que todo entra en lo mismo, Paco. No me quieras liar, la ideología y la economía, todo entra en lo mismo. Pero fíjate. O sea, el sistema que se pueda llevar entra en la ideología que tienes o lo que tú quieres para tu país, para tu región o para tu pueblo. Eso va en lo que tú quieres hacer para ellos. Lo ha dicho Agustín antes, y estoy de acuerdo. Si en una educación pública, que es la que puede ir todo el mundo, uh-huh. estás recortando y estás subvencionando al tiempo a un colegio que segrega por sexos, que es privado, pues no me parece eso. Hay una sentencia que creo a ver, no, pero vamos a ver el ejemplo, vamos a ver el ejemplo porque es muy bueno. Estoy hablando de ideas. Eso es liberalismo y eso es economía. Ese es el ejemplo perfecto. Cristóbal, dime. Educación es un ejemplo. Ese es el ejemplo. Puedes poner sanidad. Yo creo que es otra cosa. A ver, mira, un momento. Ese es el ejemplo perfecto porque explica las diferencias entre PP y PSOE. ¿Cuántos colegios habrá en Cantabria? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántos hay colegios? 300, pues 400. Sí, más o menos. Venga, 400 colegios. De esos 400 colegios que tendrán de media 500 alumnos. Entre públicos, concertados. Sí, colegios en los que los alumnos reciben clases. Sí. Bien. No hay ni uno solo de esos colegios que sea privado. Todos esos colegios, los 400, son concertados. Uh-huh. Bien. O públicos públicos. Bien. O públicos. O públicos, sí. o concertados. Es decir, o privados, son todos colegios todos. que al estudiante no tiene obligación de pagar. Correcto. Ninguno. De esos 400, hay uno. Que segrega. En Cantabria. Hay uno que tiene un sistema de educación que tú llamas de segregación. Segregación. ¿Qué es? Los niños y las niñas, como hace 1000 años. Hay un colegio que curiosamente es en el que estudian mis hijos y en el que yo estoy contentísimo de que estén. Sí, el Torrevelo, si lo podemos decir. En el que los niños van a unas clases, las niñas van a otras, en un modelo que además en Inglaterra es absolutamente común y está cada vez más en alza. Bueno. Bien, pero escucha, mira, lo curioso es que la diferencia en educación es... que cuando gobierna el PP pagan el convenio y no dicen nada, y el PSOE lo paga igual, pero monta el show. En eso estoy con luego, el la única diferencia acuerdo. En sí, educación sí, yo, entre si no, PP si y también. PSOE es que aplican exactamente la misma política, y unos hacen una propaganda y otros otra. Pero como ejemplo de lo que ocurre no, en el gobierno no. del PP y del Bien. PSOE, tiene tanta diferencia. Es clarísimo. Que hay matices. Ah, vaya, que hay eslogans, sí. ¿Cuál es la política? La misma. Pero hablemos una cosa, solo porque este no es un dato objetivo, vuelvo a los datos concretos. Los modelos educativos del Partido Popular y del Partido Socialista, de inicio, no tienen nada que ver, y además es que me resisto a pensar que son iguales. Coincido contigo pero en eso cosa. Es eso es que las bases coincido, no quieren que las ideologías no, sean Cristóbal, iguales. Verás, coincido en una cosa contigo, efectivamente nosotros hablamos de concertados y después efectivamente les financiamos o llegamos a acuerdos puntuales igual que el Partido Popular. Partamos de esa base donde tus hijos, con todo el cariño y respeto lo digo, no eligen la educación, la han elegido sus padres, eligen que esos niños acudan a ese centro educativo, bueno, eso porque como los todos niños, los padres. Los suyos como los míos, no han elegido el centro educativo. Ahí, ese tema, son los padres quienes eligen un modelo de educación. Es así. Pero realmente, en la base del modelo de educación, es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular no tienen nada que ver. Y no tienen nada que ver, ¿por qué? Porque las diferentes leyes educativas, empezamos... Por aquellas todas, que además ese es un hándicap que tenemos pendiente los grandes partidos o aquellos que han tenido posibilidad de cambiar, de hacer una ley educativa para dos, tres generaciones donde ha sido imposible, porque cada generación está con una nueva ley de educación
que automáticamente desarticula todo lo anteriormente. Ahora mismo estamos en una relación completa que efectivamente no sabemos ni en qué ley estamos ahora mismo. Pues a ver si hay consenso en eso. En eso debería haber un obligado consenso. Debería ser obligado y estuvo a punto de ser así, pero no fue así. Se intentó. Eso es un grave atraso. Ángel Gabilondo. Efectivamente. Ángel Gabilondo. Efectivamente es el único ministro. Pero el único es cierto que lo teníamos ahí, pero es cierto que una escasez igual de valentía o de falta de tiempo no nos llevó a ello. Porque efectivamente parece que estaba consensuado, pero no se consensuó. El PP tenía encuestas que tenía mayoría absoluta y dijo, ¿para qué voy a apoyar esto si lo puedo sacar? El PP tenía perfectamente asumido que tenía un buen resultado electoral, el PP tenía perfectamente planificado que esa no era su ley educativa y que no le interesaba. Y después cuando hablamos de que adoctrinamos en educación, por ejemplo, muy del PP, adoctrinan en Cataluña los centros educativos para la independencia. Bueno, pues el PP adoctrina a todos aquellos bajo diferentes criterios o términos que yo entiendo que es así. Es decir, cada uno que viene hace su ley a su medida. Eso es así. Hablamos de religión, hablamos de educación cívica, hablamos de no sé qué, hablamos de... Es que cada vez que gobierna un partido diferente parece ser que la educación tiene que ser de una manera diferente. Pero ¿os dais cuenta que la diferencia entre el PP y el PSOE es que unos misma, quieren la religión y otros educación para la ciudadanía? Que es el 5% de la educación y es lo menos relevante de la educación que tienen que recibir mis hijos. Que ninguno habla de la calidad del resultado en PISA, del nivel de inglés, de la capacidad de concreción. Hablamos exclusivamente de algo que emociona a las bases. Y que les van a dar el título de bachiller con dos asignaturas suspensas. Es decir, que lo importante de la educación no es si mi hijo tiene media hora de educación de la ciudadanía. Que lo importante de la educación es educar. Hombre, sí, pero vamos a ver, tenemos profesionales. ¿De quién la impulsa? Yo estoy hablando de lo malo. Que me parece mal. No los políticos, pero los políticos, todos los políticos que aprueban esas leyes están de paso. Pero efectivamente, existen profesionales que ponen esas leyes en funcionamiento. Y existen profesionales que aportan su experiencia a esas leyes. Es decir, lo que necesita, o lo que se creo que se necesita, es que los políticos, más allá de utilizar la educación como arma, diría yo casi, política muchas veces, porque al final dices, ¿es lo mismo estudiar en Cádiz que en Santander? ¿Es lo mismo estudiar en Barcelona que en Vigo? Pues no, al final es así. ¿Que es verdad que alguien en un colegio X lo obligatorio es bilingüe, etcétera, etcétera? Sí, pero bueno, también es que en Cantabria existe esa gran diferencia de colegios bilingües, no bilingües, donde efectivamente hay algunas actividades que son obligatorias. Bueno, son proyectos de centro. Cada uno tiene un proyecto de centro. Efectivamente, son proyectos de centro. Pero hay también, creo que la libertad, y que el político lo que tiene que dar es libertad al profesional. Y deben ser los profesionales quienes realmente lleven casi la batuta de la educación y decidan por la educación. Que la vamos a liar, que si das libertad al profesional te vas a convertir en un liberal. No. Ten cuidado con la liamos. No. Yo hablo a mi criterio, como tengo una mochila pequeña, puedo hablar con libertad. Por esa razón, cuando se elabore una ley de educación en la que haya un consenso político en esa ley, se tiene que contar con los profesionales de la educación. Con Alonce no se hizo. No se puede hacer ningún tipo de ley educativa desde la política sin contar con los sindicatos, con los profesionales. La Alonce se aprobó únicamente con el Partido Popular. Con los asociados y colectivos de alumnos. La aprobó únicamente el Partido Popular, el resto estaba en contra. Una ley de futuro educativa tiene que contener el conjunto 100% de la comunidad educativa. Exactamente. Desde los alumnos, a los profesionales, a los sindicatos. Es que debe de ser así, porque si no... Es una ley de corta y pega, es que exactamente. Las estamos viendo y sufriendo y padeciendo con esta generación. No, y cada vez peor, porque hay chavales ahora mismo con la Alonce y con este lío que hay, que es que dicen, bueno, entonces tengo que, paso a esto, no voy a pasar, ahora lo que decías Alfonso, tú, ahora paso con dos suspensas, a ver, es que hay reválidas, no es un lío para los profesionales de, tú lo sabes y yo también lo sé. Es un lío monumental para los profesores. El mes que viene hay una selectividad, la antigua selectividad, monumental, que todavía no sabe cómo se va a llamar, qué libros van a caer en literatura, cómo va a ser el comentario de textos, y queda un mes. Los chavales con 17 años no es normal. Pues están medio a tilas ya, porque no saben ni lo que les van a preguntar. Que no se preocupen, que se juegan una nota a la universidad, etcétera, etcétera. Eso no puede pasar, en un país serio. No, pero el punto de la educación empieza por qué distingue la política práctica que ejercita el PSOE y cuál es la que ejercita el PP. Claro. Y al final hemos llegado a la conclusión de que la única diferencia está en una asignatura de una hora semanal. No. Y aquella famosa que decía... Aquella famosa que decía que nosotros aquí en Cantabria sabemos que el Ebro nace ahí en Fontibre, ahí arriba, y en Cataluña dicen, ¿dónde nace el Ebro? No, en tierras extrañas. Bueno, pero, pues hombre, pero por ejemplo, hablando de Francia, en Francia hay un consenso tremendo con el sistema educativo en Francia en torno a la educación pública. Hace muchos años ya.
los institutos que allí los llaman liceos son de enorme calidad, son centros todos públicos y tanto Fillon en la derecha y la mayoría, como Macron y el Partido Socialista están de acuerdo que el modelo de liceo, que es un modelo de más de 100 años consolidado, no lo toca nadie. Entonces, allí prácticamente eso de centros privados concertados en Francia no existe. No. El modelo francés, no, sea desde un partido que gobierna más existe, de derechas y más de izquierdas, el sistema de colegio concertado también existe. Pero no con el porcentaje que hay en España. En Francia, que yo he estado viviendo unos meses, había dos colegios de primaria concertados. ¿Y públicos? Y tres o cuatro públicos. Sí, pero vamos, en España los colegios concertados nacen concertados, que el alumno no paga. Que es asumir todos los alumnos que no es capaz de absorber la educación pública. No nos engañemos. Ahí nacen los colegios concertados. Claro, por eso se concertaron, ¿vale? Por eso se concertaron. Una cosa es que se estableciera la ley educativa y el paso del tiempo, la propia administración tampoco ha sido capaz de absorber a todos esos colegios concertados para llevarles a una educación habrá pública que hacer un esfuerzo gratuita, de calidad, público, eficaz y eficiente, porque al final es lo que queremos todos. Pero la concertada surgió, ¿no? Por esa razón. La concertada surgió. Otra cosa te digo. Pero la concertada existía antes de que existiera la política sí, educativa. Sí, pero existía más privada. Los colegios que ahora son concertados eran privados. Los colegios eran privados y públicos. Eso es. Eran privados y públicos, y lo conozco bien. Bueno, da igual, privados y públicos. Cuando el sistema educativo no podía absorber el público, todos los alumnos, se concertaron, el Estado se concertó los colegios. Esos privados fueron concertados. ¿Para qué? Para que esos alumnos pudieran ir a esos colegios sin pagar, por así decirlo. Vamos avanzando, porque llegó un momento en donde no había colegios públicos, que toda la educación y toda la enseñanza se hacía... No, claro. Muy precaria. El drama del concierto viene cuando efectivamente se empiezan a concertar colegios con la idea de que lo que no puede atender lo público lo asuman los concertados, y luego nos encontramos con una situación dramática en la que los concertados no dan abasto a coger tantas solicitudes como reciben y los públicos no reciben tantas solicitudes como pueden hacer. Solo los privados pasaron a ser concertados, los públicos seguían siendo públicos. Exactamente. Es decir, solo los privados pasaron a ser concertados para poder asumir los a todo eso que no absorbía públicos. La pública. Sí, pero el drama que yo veo es que cuando el estudiante puede elegir acudir gratuitamente a un colegio concertado o a uno público... Parece que los concertados reciben muchísima más demanda de plazas que los públicos, y te encuentras con colegios públicos con 5 alumnos por aula y concertados que reciben el doble de solicitudes de plazas que tienen. Entonces nos encontramos en un drama en el que se nos cae el sistema y decimos, hay que reducir plazas. Por suerte no es así, yo te digo, vengo del municipio más joven de Cantabria, con 2 centros educativos, 786 niños escolarizados en el municipio de Cartes, donde tenemos 2 centros públicos 100% de calidad, y no tenemos ningún tipo de problema. Es cierto que también exige gente, que en la periferia de Torlavega, etcétera, etcétera, con colegios concertados, les está utilizando, pero siempre desde abajo del punto de vista, además, te digo claramente, que son los padres quienes eligen, porque es que efectivamente... Ahora mismo en plazas públicas, en la comarca del Besaya, existe un 100% de escolarización. Exactamente. En Puente San Miguel, que hay 2 colegios, hay uno que le han hecho nuevo precisamente porque el colegio público, otro público han hecho, porque ese no podía, o sea, había muchos más niños y han tenido que poner otro. Y eso que los concertados están en Torrelavega, y en Barreda. Sí. Hay uno en Barreda y luego están los de Torrelavega. 2 en Torrelavega. Pero aún así, los colegios públicos, yo hablo de la comarca del Besaya, que también lo conozco, están llenos. ¿Y vosotros creéis que de verdad es el padre el que tiene que elegir a qué colegio lleva a los hijos? ¿Con qué edad el niño? ¿Con 4 años? Con 4, con 10, hombre, con 12. Yo tengo una niña de 4 años que no ha elegido a qué colegio va y de hecho va a un concertado, te lo digo claramente. ¿Cómo? Que mi hija con 4 años no elija a qué colegio va, y te digo directamente que va a un concertado porque lo ha elegido principalmente su madre, también te lo digo claramente. Porque es así, porque un niño no elige a qué colegio va. ¿Pero el niño puede elegir con 4 años? No, yo no planteo que elija al hijo. Mi debate es, ¿deben elegir los padres o debe elegir la administración? Los padres. ¿Y si los padres eligieran masivamente acudir a colegios concertados, cerraríamos los públicos? Eso no va a pasar. Eso no puede pasar. ¿Y si pasara? Eso no puede pasar. Antes has dicho un dato que no quiero que entiendas mal, pero es que ir a un concertado
eso de que el aporte gratis, económico no cero no lo es. Eso es mentira. Y lo sabes también como yo mejor. Es decir, eso de, eso que, de que vas a un colegio concertado y no pagas nada no es cierto. No es pero cierto. Si les dejáramos pagas a los concertados por algo. Si les dejáramos a los concertados ampliar líneas y recibir más alumnos, es que la igual educación con el dinero que recibe, es que la educación sí, la, no, no, pero es que vamos a está basado y regulado por pagan ley siempre. Eso, perdón, una cosa. En todos. La educación o sea, pagan, pública. Pagan siempre en los concertados. Cristóbal nos ha mandado una prueba diabólica. Y yo le contesto con una cosa, algo, pagan. Algo sencillo que está recogido en esta Constitución y en la ley, que es algo así como que los colegios la cuota públicos, por, no sé por la educación qué. Pública, lo que garantiza es un derecho universal, que eso es la igualdad de oportunidades. Eso no puede desaparecer. Que en un concertado no eso puede es. Existir. Lo sabemos todos, además. Efectivamente, y te voy a dar otro dato también. La economía familiar no debe condicionar la educación. Pues mira, ves el mundo al revés. Tú llevas a tu hija a un concertado y yo llevo a la mía a uno público. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Pues es perfecto eso. ¿Y cuál es cada el uno problema? Elige. Cada uno elige. Pero cada si lo bueno, lo bueno, es que lo no bueno de esta teoría liberal que los seis estamos abanderando es que son los padres no, los que no tienen que decidir liderando ninguna a dónde teoría van liberal. A dónde van a acudir sus hijos para estudiar. Y que tienen que ser los padres los que determinen sí, la creación de nuevas plazas. Es decir, si las solicitudes no, para no. colegios concertados no, aumentan, no, Cristóbal, tenemos no. que aumentar las plazas lo de concertados. Cristóbal. Si, no, Cristóbal, si aumentan no, las de público, no, aumentamos las de vamos público. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 pero no, 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 pero no lo está consiguiendo, afortunadamente. Vamos a ver, la escuela pública, la escuela pública y gratuita tiene que existir siempre. No, no, que tiene que existir siempre. Porque se tiene que garantizar que todos los niños y niñas tienen el derecho a la educación y tienen que poder acudir a una escuela pública y gratuita. Y tenemos si que conseguir puede, tienen que, los, poder que los acudir concertados a sean absolutamente gratuitos. Y en eso te doy la razón. No, yo no estoy de acuerdo. Yo, por supuesto. ¿Me das la razón en eso? Sí. Pues es que debería ser un derecho al final. Claro. Es que es así. Y eso quiere decir que tenemos que generar conciertos que juntos, justos con esos colegios para que los estudiantes no necesiten una aportación voluntaria. Bueno, pues este lo debate, dice un abogado este que es licenciado en derecho, en Francia, lógicamente. No. En Francia no ocupa no, ni 30 nada. Segundos de los debates. Porque en Francia la mayoría porque de las... Porque el la mayoría, lo tiene clarísimo. Que tengo pero muchos mira, amigos. Es que en Francia, ¿sabes lo amigos, que, cuando comienzas notarios, a hablar un momento no, está hablando... Tengo amigos en Francia, notarios, médicos... Bueno, de todo tipo y clase social... Y la mayoría, bueno, yo creo que todos los que yo conozco llevan a sus hijos a colegios públicos. Sí, en Francia el colegio público está mucho menos denostado. Los cinco candidatos son de la educación pública. Los cinco candidatos franceses son de los liceos franceses, que son los que mejores notas obtienen, expedientes brillantes, o sea, en Francia carreras, sí que existen todo. Colegios privados, concertados no sabía, lo tengo que preguntar. Porque me cuesta creerlo. Es residual. Es, me cuesta, es pequeño y sobre todo en me educación cuesta creerlo, primaria. Además conozco Biarritz muy y de, me cuesta creerlo. Creo más bien son privados, pero bueno. Hay un colegio de monjitas que había hablado. Pero privado. Concertado, me cuesta creerlo, pero bueno, lo voy a preguntar. Muy residual, sí. Pero va muy poca gente, son muy pocas las personas que van a esos colegios. ¿Licenciado muy en pocas. Universidad pública o privada, Cristóbal? Yo tengo una licenciatura por la Complutense y algún título privado. Vale. El mundo al revés. Bien, nos vamos no, a... pero es fantástico, quiero decir. Es fantástico el mundo al revés, pero es fantástico. A ver, que las... has podido elegir libremente. Un minuto que nos vamos a la publicidad. Has tenido capacidad. Pero si yo soy, a ver, yo soy un firme defensor de que los servicios públicos sean prestados por entidades públicas. Siempre y cuando ocurra como en algún otro país en el que la calidad de ese servicio es mejor que el de la cuando privada. Cuando no son prestados por el ente público, es mira, por la incapacidad os voy a poner de un los ejemplo, políticos un que ejemplo, gestionan esos entes. En el otro ambiente, en el otro punto que es clásico de apetencia de centro-izquierda, la sanidad. Objetivamente, a nadie se le ocurre pensar que el hospital de Valdecilla pueda tener competencia con cualquier clínica privada. De hecho, la tiene. Pero no es pero realista. No es similar, si yo tengo no que es... elegir dónde quiero ser tratado... Si en el hospital de Valdecilla o en otro de los hospitales... ¿Vas a destapar un caso del último mes donde existía una serie de convenios que estábamos pagando y se realizaban con algunos compromisos? Bien, pero lo que yo os quiero decir es, ¿la sanidad pública presta un servicio de muchísima calidad? Sí, muchísima indudablemente. Calidad. Claro, mejor, vamos, pues esa es una solución perfecta. Pero es que la ¿no? educación pública también, ¿eh?
Entonces, ¿por qué los padres no quieren llevar a sus hijos? Es que no quieren. ¿Por qué razón? Porque hay muy buenos profesionales de la educación y trabajan en la educación pública. Eso es clarísimo. Lo mismo que trabajan en la educación, pero los profesionales que trabajan en la educación pública son unos buenísimos profesionales y dan una buenísima educación y todo lo que tenemos lo de la mejor sanidad pública del mundo. ¿O no? Paco, fantástico todo. Hombre, ¿por qué no vamos a conseguir de la mejor educación pública del mundo? Pues también lo podemos. Somos infinitos. Nos vamos a la publicidad, venimos ahora. Seguimos en la tertulia.